Todos esos chavales que están aquí han pagado todos estos 1000 euros para estar aquí. ¿Influencer de qué si no te juna ni tu vieja? Escribile a los filipinos esos que te mandan los bots, que bueno, que también equiparen y te manden un par más de comentarios, cosa de que no se te noten todos los seguidores que compraste. Lindo auto, bro. Ojalá fuera tuyo, la verdad. Si es rentado, no me estaría convenciendo. Qué gran mentor, la verdad. Tan real como la chichi de tu novia. Así sos. Shadows Fitness, el hombre que se convirtió a sí mismo en un meme andante. Porque claro, si yo me voy al medio de la calle, me pongo con la pinga afuera a hacer así un helicóptero, por supuesto que los medios de comunicación los voy a tener encima, va a comentar Auronplay, va a comentar Ibai, van a comentar todos. Pero el tema es que, ¿a qué costo? Vamos a ir viendo cómo es que este señor que quería llamar un poquito la atención, bueno, pues lo consiguió. Hostia, el panzas, esto lo llevo viendo en TikTok una semana. Panza, 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 milurista. Croissant, 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 digamos la madre que me parió. Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza, 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 milurista, milurista, milurista. Es como, yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Insisto en que si yo salgo a revolear la pinga ahí afuera a hacer el helicóptero, no voy a dar tanta vergüenza como este tipo. Porque una cosa es decir que ser gordo está mal y otra es decir, fuck, you know these people, it's so fucking fat, man. Ya está, ya entendimos que vivís en USA. Ay, sí, qué bonito es. Básicamente lo que está diciendo es que estaba en un lugar donde estaba lleno de gente con panza, gente que tenía mucha panza y gente que cobraba 1000 euros. Y que él ahí no iba a poder durar mucho, que estaba muy incómodo. Milurista, milurista, milurista. Contexto. Este es un chico de estos que da consejos de cómo hacer mucho dinero. Como que te vaya bien la vida. Es de estos mente tiburón, ¿vale? Que se dice mente tiburón, ejercicio, levantarte a las 5 de la mañana, mientras tú duermes yo gano dinero. Mira, este steak está delicioso. No veo ningún minorista por aquí. Como VIP, aquí sí que me puedo quedar bastante bien. La puerca está en la posilga. Pase, jefe, está todo despejado. ¡Ah, un pobre! Esta es mi gente. ¿Quién coño es tu gente? Aquí no veo ningún borracho, ningún drogado, ningún pobre, absolutamente nada. Todos los que están aquí son responsables. ¿Sabes cómo lo sé? Porque han juntado 3000 euros para estar aquí. Sí, si no tienes dinero, eres responsable. Salen caros, hoy en día los implantes capilares hay que amortizarlos de alguna manera. 3000 dólares, hermano, que con eso en Latinoamérica vivís un año entero. Bueno, me imagino que valdrá la pena, ¿no? Como todo lo que te venden estos gurús, que vos invertís millones pero vas a ganar miles de millones. Vamos a ver. Vamos a hacer el round 2, burpees, ¿vale? Sin camisetas, camisetas fuera. ¿Camisetas fuera? No, camisetas fuera, todo, me cago en la hostia puta. Esto no tiene que tener ninguna vergüenza de mostrar nuestro físico. Vamos, bien, bien, vamos, vamos, último, bien. Atención a la cara de su tiburón acá en cuanto le dice que sin camiseta. La dudo un poquito, pero bueno, él es un novato todavía, es un tiburón sin. Shadows nos muestra su físico, el cual, bueno, le faltan un par de tatuajes. Mira, acá veo un espacio vacío, ¿no? Eso no puede ser. No me inspira tanto tu figura, a él le falta todavía, le falta. Pero avisale al señor antes que van a hacer burpees, porque, mira, pobrecito, vino con zapato acá, el pantalón de vestir. Avisale, hermano. Pero bueno, yo veo esto y digo, dinero bien invertido, ¿eh? La verdad, no hay tanto espacio como el gimnasio de la esquina de mi casa, pero bueno, al menos es piso de lujo, ¿eh? Ellos tienen el privilegio de estar limpiando ese piso con su pecho. Mientras vemos acá al discípulo mayor, que bueno, empieza a desarrollar tatuaje. Es como un virus que se le implanta y bueno, pues se le empieza a desparramar por todo el cuerpo. Pero le falta todavía, cabo primero recién. Todos estos chavales que están aquí han pagado todos 3.000 euros para estar aquí. Entonces, si tienen 3.000 euros para invertir y quieren invertirlos, ¿quién me está diciendo eso? Que son personas responsables. Amor, ¿gastaste la comida de tu hijo en jueguitos de nuevo? No, lo invertí. Lo invertí en 300 burpees por día. Que a razón de 10 dólares por burpee, bueno, pues, negocio redondo. Mentalidad de tiburón, mi amor, mentalidad de tiburón. Sabias inversiones. Dime, soy una fucking bestia. No, dime, soy una fucking bestia. Soy una fucking bestia. Soy una fucking bestia. Dímelo. Soy una fucking bestia. ¡Go! ¡Come on! ¡Go! ¡Soy una fucking bestia! Pega fuerte el sol en Miami, está complicado. Shadows, bueno, ya no tiene cura, pero los compañeros de por acá, pobrecitos, una ambulancia, por favor. La insolación no es un chiste. Si está tan fuerte, llévalo a cuesta, al menos al hospital, ¿no? Como para amortizar. Mira si se te muere. 3.000 dólares que va a perder el año que viene. La pregunta ahora es, ¿cuánto dinero tendrá Shadows realmente? Bueno, pues, vamos a su Instagram. Fíjense acá, dice, ayudo a escapar del sistema como coach online. El tema acá es que no sos coach de nada, ya que un coach consigue algo y después enseña cómo lograrlo. En cuanto al físico, bueno, podés enseñarle a los pibes a dónde comprar los mejores esteroides en toda Miami. O a dónde conseguir el mejor tatuador, o en cuáles restaurantes no entran 1000 euristas con panza. Pero lo que viene siendo el dinero, bueno, nadie sabe de dónde mierda lo sacaste. Ah, momento, sí se sabe, vendiendo cursos. ¿Cursos de qué? De puro humo. Porque no sos esas personas que se hicieron millonarios y después, como buenos coach que son, enseñan a conseguirlo. No, 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 no. Vos te hiciste rico gracias a sacarle el dinero a las personas a las cuales querés enseñar a ser rico. Esta es la de siempre. Creo un curso sobre cómo ganar dinero. Ven y dame tu dinero, te enseño a ganarlo. Hijo de p***. Y lo peor de todo, la filosofía de mierda. Cada 3 fotos te das cuenta de qué es lo que promueve el tipo. Fíjense.
Todo falso, chabón. Todo falso. Desde su físico, su pelo, sus mujeres, está bien, pero es que son la falsedad encarnada. Y los autos. Vamos a hablar de los autos. Es extraño. El nuevo coche de Shadows aparece en una página de alquileres de coches. Mi intuición femenina me dice que aquí pasa algo raro. Seguiré investigando. El mundo está diseñado para que seas gordo, empleado y dependas del gobierno. Lindo auto, bro. Ojalá fuera tuyo, la verdad. Si es rentado, no me estaría convenciendo. Has fracasado con las criptomonedas, ¿verdad? Por lo menos todavía puedes triunfar con las mujeres. Tengo la idea definitiva de que te conviertas en un macho alfa, en una bestia. El que una mujer dé su cuerpo a cambio de dinero, bueno, pues es una de las profesiones más milenarias en toda la humanidad. Pero el tema es que así como uno puede comprar autos, bueno, pues realmente puede llegar a alquilar bastante lo que sea. Eso de comprar el amor, bueno, eso no, eso ya no alcanza. Pero bueno, para un ratito, para un par de fotos, para eso sí. Un corto anuncio. De las 10 millones de personas que miran mis videos cada mes, el 70% de todos ustedes todavía no están suscriptos. Si te gusta el fitness y mi manera de comentar todos estos asuntos, ya sabes que estás más que invitado a suscribirte, porque cuando lleguemos al millón de suscriptores voy a estar contratando un segundo editor con tal de poder traer muchos más videos como este cada semana. Si vos te suscribís, por supuesto llegamos a esa cifra de acá a un mes, así que ¿a qué estás esperando? Enseñar tu mujer, ¿sabes? Coches, ¿no tienes otra cosa que ofrecer? Ah, sí, sí, algo que ofrecer. Venir al Club de Costa, más caro de la Costa del Sol, que es Nikki Beach, con un Porsche, ahí va, 7188. ¡Anda! ¡Sí, se ha quedado! ¡Qué fenómeno este! A ver, es que evidentemente va a ser alquilado. O sea, la mayoría. Es que esto creo que cualquiera que viva en Estados Unidos, cualquiera que sabe que muchas de estas cosas se hacen, se alquilan coches o simplemente te lo sacas a letra. O sea, esto, la gente que vive en Estados Unidos lo sabemos. O sea, conozco un montón de gente que no tiene ni casa, pero tiene un super auto. O sea, ¡qué fiera, tío! ¡Me matas! eres un máquina, tío. Eres un máquina, tío. No, seguramente ganó mucho dinero porque es un influencer. ¿Influencer de qué? Si no te juna ni tu vieja. Fíjense lo que es esto: 450.000 seguidores. Y fíjense, 19.000 me gusta, 3.000, 3.000, 6.000, 4.000. Y encima, spameando de lo lindo, 5.200 posts. Fíjense lo que es esto: un desierto. Mientras subí 86 publicaciones en 4 años, pero un décimo de los seguidores que tenemos. Y fíjate lo que es esto. Hermano, que no se te noten todos los bots, viejo. Disimulalos un poquito. Escribile a los filipinos esos que te mandan los bots, que bueno, que también equiparen y te manden un par más de comentarios, cosa de que no se te noten todos los seguidores que compraste. Que si encima vos venís a Instagram y pones Shadow, fíjate todas las cuentas que se hizo el hijo de perra para poder tener un poquito de visibilidad. Si la gente ya no te aguanta, ¿para qué querés meter más multicuentas? Mira lo que es este spam. Entras a cualquiera de estas cuentas y resube todo el contenido con tal de poder tener acá. Mira, vos pones Shadow, uy, si estoy presente en todos lados, uy, sí. Pero si en ningún lugar te aguantan. Qué gran mentor, la verdad. Tan real como la chichi de tu novia. Así sos. Y por YouTube, más de lo mismo. Mira, 600.000 suscriptores, 2.000 videos, hermano. Eso yo no te lo subo ni en 8 años. Y encima, mira lo que es esto. Viejo, que no se te note. Disimulalos un poquito. Hermano, si la gente no te aguanta, búscate otra cosa. Déjate una barba, hace como que desapareciste y al menos créatenos un canal en inglés donde todavía la gente no te conoce porque por acá ya estamos bastante cansados. Auto, auto, mujer, esteroides, chichis falsas, mucho dinero. Uy, qué impresionante. Un pibito de 15 años va a ver esto y va a decir, wow, qué vida tan increíble que tiene este tipo, ¿no? Encima, mirá lo lamentable que hay que hacer que te mandas un video de estos que no se puede fallar en visita y aún así te estampás, viejo. El problema no son los temas, no son las ideas. El problema sos vos. Perdí $1.000.000. Uy, sí. Seguramente fueron muy reales, como tu pelo. Para estas alturas he llegado a la conclusión de que Shadows no existe. Es simplemente puro humo. No solamente su vida, él mismo. Es una invención de la Matrix como una especie de minijuego para distraernos con sus bufonadas y así hacer más llevaderas nuestra existencia. Si te gustó el video, me gustazo, comentame qué opinas de todo este tema y suscríbete para muchos más. Planes de entrenamiento y motivación en el comentario fijado, que por cierto, no salen 20 salarios mínimos, no, es más, no sale ni un salario mínimo. Así que bueno, ahí te están esperando para vos, para que entrenes y tengas una buena orientación como debe ser, no solamente burpees. Nos vemos en el próximo video, chao.